Buenos días. Es un honor participar en esta sesión del Consejo Oleícola Internacional que inicia una nueva etapa en la organización. Antes de comenzar, dar la bienvenida al nuevo equipo directivo y desearle el mayor de los éxitos en esta etapa en la que el sector oleícola se enfrenta a desafíos muy importantes. Y el cambio climático es sin duda uno de nuestros principales retos. Hacer frente a los cambios producidos por el clima, como la falta de agua, aparición de plagas potenciales o enfermedades, significa que tenemos que apostar por la innovación. Por eso es tan importante el acuerdo que acabamos de firmar entre el Gobierno de España, la FAO y también el Consejo Oleícola Internacional para adherir al Banco Mundial de Germoplasma del Olivo con sede en Córdoba, al Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y a la Agricultura. La sostenibilidad es una de las claves. Tenemos que jugar un papel muy importante dentro de la descarbonización y también para preservar la biodiversidad. Y quiero subrayar el gran trabajo que realiza el Consejo Oleícola Internacional. Primero, para armonizar las normas comerciales internacionales y velar por la seguridad de los alimentos y facilitar el comercio a nivel global. Segundo, para promocionar la calidad de los aceites de oliva. El premio Mario Solinas es un ejemplo de ello. Y tercero, divulgar las bondades de este alimento en los países que todavía no son miembros del mismo. No podemos enfrentarnos solos a los nuevos retos. El multilateralismo y la coordinación internacional son fundamentales. Necesitamos respuestas coordinadas y precisas y por eso el papel del Consejo Oleícola Internacional es estratégico. Les deseo una fructífera jornada y que trabajen como hasta ahora en iniciativas para asegurar la viabilidad del sector y para fortalecer su posición en los mercados. Nuestro olivar es nuestro presente, ha sido nuestra historia y será sin duda nuestro futuro. Muchas gracias.